¿Señora? Buenas. Estoy buscando a Pablo Serrano. Soy su mamá. Yo no sé si él llegue temprano hoy, la verdad. Bueno, ¿le importa si me siento a esperarlo? No importa lo que se demore. No, por supuesto, siéntese, claro. Camila Toro. Tuve que llegar a ser ministro para tener el honor de tenerla en mi despacho. Ya usted ve, ministro, la importancia de las posiciones en este país. Siempre tan altiva. Siempre en su ley. Pero siéntese, por favor. No me demoro, ministro. No querría robarle al Estado el tiempo que le paga. Me indicó el senador Rivera que debía hablar con usted. Es un deber de este despacho reconocerle a Serrano y Toro todo lo que ha hecho durante su historia en este país. Me alegra oírle decir eso. Entonces todo marcha sobre ruedas. Ya yo arreglé con el senador el asunto de los pagos, pero... No. Por favor, no cometa esa grosería con el Estado. Mire que yo soy su representante. Y ustedes pagan mucho dinero en impuestos. En ningún momento intentaba ser grosera, simplemente quería agradecerle por anticipado. En estos tiempos de tantos procesos e investigaciones, uno tiene que cuidarse mucho. Solo hay una manera de agradecer esto, Camila. Por fortuna no estamos entre puritanos. Y esto lo podemos arreglar muy bien los dos. Pero ¿cómo que no ha ido? Imposible. Pablo tiene que estar en alguna parte. Bueno, adiós. Pablo, su mamá lo ha estado esperando aquí por horas. Deje que toque. Pablo, hace mucho tiempo que no te oigo cantar. Imagino que quieres desahogarte cantando. ¿Cómo me conoces, mamá? Canta, canta para mí. Canta y después hablamos. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver ella a tu lado no está, que nunca más con él podrás hablar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. Sí, estoy hablando de un grupo importante de acciones de la compañía. No, el negocio se concerta conmigo. Correcto. Germán, necesito que me prepare un informe sobre la participación accionaria de doña Camila en Serrano y Toro y que me haga un avalúo detallado de cuánto podría costar esa participación. Doctor, eso significaría revisión de títulos, estudio de depreciación de algunas máquinas. Germán, yo no le estoy preguntando cómo hace su trabajo, le estoy dando la orden de que lo haga. Si el amor es de fuego, yo me quedo. Si el amor es pecado, yo me condeno. Si el amor es la cárcel, soy su prisionero. Si el amor es un sueño, yo no me despierto. Pero ¿quién eres tú? Yo no te esperaba. ¿Quién eres tú? Yo no buscaba nada. Sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal.
soledad es un amigo que no está. Estuviera tu papá acá, si pudiera disfrutar lo que tú haces. No me lo nombres, por favor. No puedo concebir que las cosas entre ustedes... Se ha convertido en una sombra, mamá. Una sombra entre Sara y yo, entre mi carrera y yo, entre lo que yo aspiro a ser y lo que me deja ser. A veces me gustaría que ni existiera. Me enteré de lo del soborno de Camila. ¿Qué más hizo tu padre? Lo que hace, lo que ha venido haciendo desde siempre, lo que va a seguir haciendo si yo dejo que me siga atropellando, mamá. ¿Por qué le desobedecí? Porque nací siendo un serrano, yo qué sé. Las cosas no pueden ser tan terribles ni concluyentes, Pablo. Mamá, cuando me enteré que a Patricia, la mamá de Sara, la habían metido a la cárcel por culpa de mi papá y que la habían torturado cruelmente, yo no quise creer nada de eso. Pero después de lo que me está pasando y de ver cómo me acorrala, no me queda otra opción que pensar que es verdad. Repite lo que dijiste, Pablo. ¿Que tu papá mandó torturar a esa mujer? Te lo dijeron para ponerte contra él. Esa mujer te está utilizando como un instrumento de su venganza. ¿Cómo permites una infamia como esa contra tu padre? Infamia que mi papá no ha querido desmentir. Tu padre te ha amado y te ha respetado siempre, Pablo. Sí, pero para amarnos y para respetarnos y para darnos todo lo que hemos querido. Ha hecho cosas que nos avergüenzan. A mí me hablas con cosas concretas. Lo concreto es que él me perjudica. Él me está acosando y me quiere separar de lo que yo más quiero, de Sara y de mi música. Señor estudiante, gradúese con honores, presente una brillante tesis. Patricia Guerrero lo asesora en su proyecto de grado y en el desarrollo de su tesis. Teléfono, ¿no se ve mal? Casi todos los estudiantes cuadran las notas a punta de trampas y favores. Pero cuando se trata de la tesis, no son capaces de plantear un proyecto. Esos son los que me van a ayudar a sobrevivir o a lo mejor a hacer empresa. Es que en este mundo de hoy, donde gana el que más gente pise, los obliga a ser más audaces que inteligentes, pero cuando tengan que dejar todo por escrito, no les va a servir la audacia, sino la erudición. Patricia, ¿y usted sí cree que puede vivir de esto? Porque cada estudiante le va a traer un tema diferente, y usted no puede ser experta en todo. Yo lo voy a intentar. A mí lo que más me llama la atención es el trabajo de investigación. ¿Investigación? ¿Y qué tema le gusta? Pues... a mí lo que más me gusta es el derecho tributario y administrativo, porque ahí es donde está el foco de corrupción, evasión de impuestos, tráfico de influencias, violación de los derechos humanos. ¿Derechos humanos? Eso no me está gustando, Patricia. ¿De dónde viene esa idea? Juan David, yo vivo a diario el peligro de perder a Sara. No puedo meter la cabeza en un hueco en la tierra y olvidarme del país en que vivimos. ¿Qué puedo hacer por ti, Pablo? ¿Qué puedo hacer para que me devuelvan mi mundo? Yo te tenía a Tistis, confiaba en Felipe, tenía una familia. Ahora todos sufrimos. Necesito saber la verdad sin que se me oculte nada. A diferencia de ti, yo no quiero saber nada. Nada más, mamá. Porque sé que la verdad destruye. Y yo solo quiero que me dejen vivir. Limpio. No le hago daño a nadie. Quiero comenzar mi vida aferrándome a Sara, haciendo mi música y dejando que todas esas historias que han venido y que van a venir, pues, que se pudran en el infierno. Haz lo mismo, mamá. Si quieres salvarte, haz lo mismo. ¿Con eso me vas a despachar? Yo tengo que volver a una casa, a un marido, a una situación que no conozco. Estoy sola. ¿De dónde voy a sacar fuerzas para buscar? Tú tienes a Sara y puedes evadirte. Para vivir con Felipe yo necesito saber. No puedo juzgar sin saber. Es que nuestras vidas se cruzan, mamá. Nuestras vidas se cruzan y... yo tengo que seguir mi camino, y ya. Tengo miedo, Pablo. Tengo miedo. Mire,
Yo, de alguna manera, soy la consecuencia de los abusos de unas personas que la están amenazando. Y no voy a parar hasta demostrar qué clase de gente son. Voy a estudiar a fondo la legislación del transporte. Patricia, ¿usted me está diciendo que piensa usar los estudiantes para investigar Serrano y Toro? Estoy en todo mi derecho, ¿no? Bueno, ¿me va a ayudar a conseguir trabajo o no? Le ofrezco un 10%. ¿Un 15%? Mire, yo no descarto entradas extras, pero usar los estudiantes es inmoral. Todos los profesores lo hacen. Tengo derecho a defenderme, ¿no? ¿Me ayuda? Patricia, ¿no se da cuenta que insiste en enfrentarse a un gigante que no sabe cuántas cabezas tiene? No voy a hacer nada hasta estar absolutamente segura. ¿Me ayuda? Papá, la actitud de Patricia es casi demencial. Tiene mucha amargura acumulada. ¿Sabes qué he pensado? En contratar un investigador. No sé qué voy a hacer ni qué información vamos a encontrar. ¿Y piensas hacer todo esto a espaldas de Felipe, mija? Ya lo intenté, papá, y no me dijo nada. Tampoco voy a ser de espía de él. Típico de los grandes empresarios. No mezclar el dulce hogar con el mundo truculento de los negocios. Cada día confío menos en la gente. Contratas un investigador hoy y mañana, con los mismos hechos que consigue, trata de extorsionarnos. Papá, pero yo necesito saber. Necesito que Pablo se cure de nosotros. Entonces, la clave está en cerrarlo todo. ¿Tienes a alguien de confianza? Pues, habría que averiguarlo. Mira, ve con cuidado, Alejandra. Si Felipe está tratando de arreglar su vida, es mejor estar a su lado y no dejarlo solo. No sé hasta qué punto sea bueno revolcar su historia, adelantar los acontecimientos. ¿Y Pablo qué, papá? Yo temo por él. No sabemos quién está detrás de todo esto. ¿Tú confías en Sara? Mucho. Yo no hice mucha objeción cuando la vi humilde, con falta de educación y maneras un poco ordinarias. Pero en esta situación, con todo tan turbio, yo no puedo confiar en nadie. No puedo confiar en ella. Y menos cuando de por medio está la obsesión de su mamá. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el afán de que yo viniera? Ya tú sabes mi situación con Felipe. Llegó el momento de que le propongas a tu hermano la compra de sus acciones en Serrano y Toro. Hazlo como un gesto de solidaridad con su carrera musical. Para tu padre será un duro golpe saber que Pablo se desliga definitivamente de la empresa, ¿entiendes? ¿Y Carolina? Aquí estoy. ¿Cómo andan tus negocios con Pablo? Dime qué necesita él para proveerlo. Pues, si estás tan generosa, tía, podríamos producirle el disco. ¿Un disco? Si logras que Pablo te venda sus acciones, yo estaría dispuesta a cederte las mías para asegurarte en Serrano y Toro. Empiezas a ponerme nervioso. Yo no puedo medir mis fuerzas con Felipe, pero no estoy dispuesta a renunciar a Serrano y Toro. ¿Y Pablo? Tenemos que neutralizar a Felipe, mantener a Pablo alejado de la compañía y quedarnos con el nombre de la empresa, que es el que abre todas las puertas. Ese plan es muy ambicioso, tía. Me emociona pensar que estás incluyéndome. Eso significa que voy a trabajar en Serrano y Toro. Me enorgullezco de ti. Quiero aprender muchísimo. Yo no quiero especulaciones, Carolina. Quiero resultados. Señora, la llaman otra vez de la empresa, don Felipe Serrano. Ya le dije que no estoy aquí. Que me fui y no sabe para dónde. Que me desaparecí de esta casa y no hay noticias mías. ¿Entendió? No, Mauricio, usted no me ha entendido. Yo no quiero tener ningún contacto ni con los dividendos, ni con las acciones, ni con absolutamente nada que tenga que ver con los negocios de mi papá. Tus escrúpulos son absurdos, Pablo. Serrano y Toro existe de los abuelos y tú no puedes renunciar a una herencia que te pertenece.
¿Cómo te ves en el futuro? ¿Como empresario de transporte o como cantante? ¿Tienes fe en lo que haces? ¿No deberías grabar un disco ya sí o no? Por eso mismo no necesito nada que venga de mi familia. Mauricio, yo solo puedo conseguir lo que me propongo. Sí, sí, está bien, pero si te puedes ayudar sería mejor. Mira a Enrique Iglesias, a Cristian, el hijo de Verónica Castro. Pablo, si tanto odias lo que tiene que ver con Serrano y Toro, vender tus acciones sería una forma de decirle a mi papá que no quieres más de él. Demostrarle que no tiene el poder sobre tus cosas. Yo me niego a entrar en sus juegos de poder, Mauricio. Yo no tengo precio. Nunca he considerado mi participación en Serrano y Toro por eso mismo, porque eso me hace sentirme libre, sin presiones. Diga si hablamos de otra cosa o prefiero irse ya. Frank, tú sabes que si te lo digo, es verdad. El mano a mano entre Pablo y Ariadna fue todo un suceso. Pablo y compañía tienen su propia publicidad, Frank, mira. Y es porque Pablo tiene fuerza, es controversial. Con Pablo y compañía no vas a necesitar rebuscar mecanismos para atraer a la gente. Ellos tienen su propio magnetismo. Bueno, ¿y qué tal si yo personalmente lo represento? Frank, pero es que tú no puedes... ¿Pero por qué no? Ustedes me han dado tantos argumentos que la verdad ya empecé a interesarme en la banda. Lo que pasa, Frank, es que Will y yo no te hemos contado un pequeño detalle. Yo conozco a Pablo hace muchos años. Y entre él y yo existe un vínculo que solo nosotros entendemos. Pero está ahí. Si tú manejas a Pablo por tu cuenta, tarde o temprano se te va a salir de las manos. Carolina y yo pensamos en ti entre muchas opciones. Con nuestro apoyo y tu respaldo, estoy seguro que Pablo y compañía se convertirá en una de las bandas más importantes del país. Está bien. ¿Y ustedes me garantizan que Pablo firmará el contrato? Claro que sí. Habrá que mostrárselo a Willy, ¿no? No, pero es que nosotros no hicimos esto para facilitar el trabajo a Willy, sino para demostrarnos que podemos movernos y que podemos avanzar sin vendernos al primer postor, no. Uy, me sorprende, Sara. Si no existiera gente con tanta experiencia y con tanto conocimiento para ser manager, yo diría que ella sería la propia. No, pero tú naciste fue para cantar y para componer. Bueno, ya hicimos este demo, lo pusimos a sonar en las emisoras, la gente nos conoce y hay mucha gente que quiere volvernos a escuchar. ¿Qué nos falta? El disco. Solo les hace falta el disco. Y casualmente, eso fue lo que les conseguí. Ya concerté una cita con el productor, muchachos. ¿Doña Camila Toro de Serrano? Toro nomás. Mire. Gracias. Gracias. Señora, son para usted. Se puede retirar. No quiero dejar de ser ministro para seguir disfrutando de sus encantos. Ordinario. No se atreve a tratarme como una vagabunda. Al fin y al cabo, eso fui hoy. Su encargo ya está listo. Se protocolizó el decreto. Besos. Francisco Gambín. Dejo ya de esconderme y mañana mismo me enfrento a Felipe. ¿Qué es el amor? Las alas, las cadenas. ¿Qué es el amor? Las alas, las cadenas. Por si se les olvida, yo sé cómo manejar eso de los contratos. Bueno, está bien. Ya dejemos de hablar de tanta carreta y pongámonos fe a nosotros mismos y vamos a tener confianza. ¿O no? Sí, ¿no? Igual si no creemos en nosotros, entonces, ¿en quiénes vamos a creer? Pues si ese es el miedo, tengamos cuidado al firmar el contrato. Al fin y al cabo, solo se trata de un disco, no le pongamos tanto misterio a eso. Sí, pero pues hay que tener cuidado. Acuérdense que no solo está en juego un disco, está en juego un sueño,
Nuestro sueño, el sueño de Pablo y compañía, y con eso no se puede jugar. ¿Dónde se habrá metido ese vicioso hombre? Seguramente anda con las sinvergüenzas otra vez. No, nada que aparece. No se preocupe tanto por Alex, Eliseo. Al fin y al cabo, él es un hombre hecho y derecho. Además, ¿por qué se angustia tanto? ¿Por qué tanto boroló? No, lo que pasa es que no sé dónde está. Y como últimamente se pierde y anda con una gente que... Ay, como cualquier papá. Mire, Eliseo, ¿se va a preocupar por la sinvergüenza con la que anda Alex? No, definitivamente yo sí lo sabía, y aunque muchos no lo crean, usted sí tiene un corazón de oro. No, Alex sí ha tenido mucho amor, lo que pasa es que él no ha sabido valorarlo. ¿Cómo así? ¿Resulta que la sinvergüenza entonces sí quiere a Alex? Ay, mire, Alex es tan joven que puede cometer cualquier error y tiene tiempo, pero de sobra para repararlo. Pero fíjense, yo nunca reparé mis errores. No valoré el tener o no tener amor. Ahora no sé cómo conseguirlo. Eliseo, si no entiendo mal, el enamorado no es Alex, sino usted. ¿Usted? ¿El autosuficiente, el rudo necesitando amor? Lo extraño. Tal vez nunca lo tuve. ¿Qué fue lo que nunca tuvo, Eliseo? Amor, doña Camila. Nunca he tenido amor. ¿Pero usted qué va a saber de eso? Estas son las planillas de esta semana. Vaya a entregarlas y no siga perdiendo tiempo. Doña Camila, el doctor Felipe no paró de buscarla ayer. Dígale que ya llegué y que necesito verlo de inmediato. ¿Estudio de grabación de Pablo y compañía a la orden? Necesito que le dé un mensaje al señor Pablo Serrano. Soy la secretaria del señor Frank Miranda. Un momento, por favor. No, no es necesario. Dígale que la reunión se pospuso para las 4 de la tarde. Gracias. Resolví venir a hacer unas llamadas a tu oficina. Como ahora estamos trabajando juntas. No sé de qué trabajo me hablas. Pero en todo caso, cualquier llamada que tengas que hacer, la puedes hacer del teléfono de mi secretaria. Y ahora salgo que tengo que hacer algo importante. Te estaba buscando desde ayer. Estaba perdida, reuniendo fuerzas para hablarte. Cuando uno intenta hacer mejor las cosas, como que salen al revés. Efectivamente, me enteré. Yo no sabía cómo venir a hablarte. En realidad se me presentó una situación muy compleja para manejar. Y no te puedo negar que sí estaba pensando muchísimo en arreglar mi situación contigo, pero también tenía la mente muy ocupada en Pablo. Desde hace mucho tiempo decidí ayudarlo. ¿Nadie te lo solicitó? A Pablo lo echaron de su casa por querer realizar su sueño. Por hacer lo que los demás le pidieron, perdió 5 años de su vida en la universidad. Ahora debe recuperar ese tiempo y yo quise ayudarlo. Pues no tenías por qué hacerlo. Pues lo cierto es que vi en él un reflejo de Mauricio y de lo que ha terminado siendo la vida de Mauricio. Por eso me dolió. ¿Mauricio qué tiene que ver? Pues Mauricio me duele y me preocupa, es mi hijo. Por eso entiendo a Pablo. Pablo es un artista al que tú has querido amarrar injustamente y al contrario, hay que darle alas para volar. Y perdona que te lo diga, Felipe, pero mientras mantengas a tus hijos a tu sombra, jamás les darás la oportunidad de ser alguien, de realizarse en la vida. Pero a nadie se le niega la oportunidad que se merece. Claro que no era eso de lo que te quería hablar. ¿Qué es el amor? Las alas, las cadenas. ¿Qué es el amor? Las alas, las cadenas, pero... Mira lo que le traje.
Ay, Yola, ¿no? ¿Qué hace? Norma, que nos vean. Le dan que es un muchachito enamorado. Me imagino que van a decir de usted. Una señora hecha y derecha siguiendo los pasos a un sardinito. Ay, sí, claro. Ahora griten a los cuatro. Ya ve que aquí todo el mundo, yo tengo muy mala fama. ¿Qué van a decir de mí? Que soy una corruptora de menores, hola. Mire, es posible que me entre una plática ahora por lo de los conciertos y como hay un chance de que grabemos el disco, pues yo quiero que... ¿Qué? ¿Qué quiere decirme? Yo quiero ayudarle con el mouse. Quiero que no se sienta más sola. Quiero que cuente con mi apoyo. El apoyo del hombre que la quiere. Ay, hola, no. Venga para acá. ¿Cómo que se saca la paleta? Pero no, ¿por qué no me cree? En realidad vengo tramitando lo de la condecoración con el gobierno desde hace un tiempo. No quería que te fueras de la empresa sin la satisfacción de un gran reconocimiento, Felipe. La empresa es tu vida y a mí me duele. Camila, no estamos para sensiblerías. Felipe, yo entiendo la importancia de la situación que está pasando la empresa y logro lo de la condecoración a través de tu padre. He sabido del talento y de la vocación de Pablo por la música y he querido darle un empuje. ¿Sabes quién lo apoyó en Miami? Yo. ¿Quién se equivocó queriendo darle una mano en un concursito de una emisora de segunda? Yo. ¿Y sabes quién va a financiar su primer disco? Yo, Felipe. Pues no sabía que hubieras hecho tanto. No soy de piedra, ¿te enteras? Hemos sido socios durante muchos años. Estuvimos casados un tiempo y tenemos un hijo en común. No puedes pretender que no me duela saber que dentro de un tiempo no muy largo no estarás. Me he equivocado muchas veces en tu nombre. He llegado a extremos hasta de querer hacerte daño. Pero la verdad, quiero estar en paz contigo, Felipe. Quiero agradecerte de alguna manera todo lo que has hecho por mí antes de que te mueras. Perfecto. Para mí está perfecto la cita con el productor a las 4. ¿Qué puede decirle usted a todos sus fans acerca del último trabajo discográfico de Pablo y compañía? Bueno, el último trabajo es, sin lugar a dudas, la mejor grabación que hemos hecho. Las voces y todos los arreglos son sencillamente espectaculares. Muy bien, ustedes mismos lo han oído y lo han visto. Pablo asegura que su último trabajo discográfico es sencillamente estupendo. Por cierto, Pablo, ¿dónde están sus compañeros? Bueno, Sara y Alex es... Oiga, ¿sí? ¿Dónde están Sara y Alex? Estás muriendo y Mauricio no está preparado para asumir tu empresa. Pablo anda de tumbo en tumbo, tratando de inventarse un camino. Ya un poco tarde, porque 26 años para comenzar a cantar en público ya es tarde. Felipe, Tistis va a quedar huérfana siendo una niña y en manos de una madre angustiada porque no conoce, porque nunca conoció a un marido... A un marido que estuvo acompañándola durante 30 años. Total... Dejas una empresa acéfala, unos hijos desorientados, una mujer indefensa. Triste balance, Felipe. Pero es que el ídolo que ha sido para mí se desborona y lo que queda no puede armarse, Felipe. Es todo tan triste, Felipe. ¿Qué fracaso de vida has llevado si lo que dejas no sirve? Si ninguno de nosotros sirve para enfrentar la vida. Mm.
¿Qué te pasa? ¿Estuviste peleando con Felipe? ¿Tan grave se pusieron las cosas? Es que... es duro darse cuenta de la verdad. Así nos sirva para los propósitos que tengamos. Es duro y duele mucho darse cuenta de lo que uno realmente es. Nada. Tía, ¿de qué estás hablando? Te desconozco. Si quieres, te puedo ayudar. Yo podría... Ay, por Dios, Carolina. Tú no harías sino complicar más las cosas. Voy a recibir yo ahora consejos de una alcohólica. ¿Tan mal te fue que ahora necesitas agredirme? Tienes razón. Disculpa. Tía, yo estaba aquí esperándote porque, pues, como hemos estado trabajando juntas, me has ayudado tanto con lo de Pablo. Yo quisiera trabajar aquí. Además, Mauricio necesita ayuda con lo de Villanelli. Aquí está ubicado el lote de parqueaderos de Villanelli, donde podemos dejar los buses viejos que transportarán a la gente hasta el mercado. De Villanelli. Sí, las demás comunidades son periféricas. ¿Las demás comunidades? ¿De qué me estás hablando? Pues de la tarea que me encomendaste acerca de la gente de Villanelli. Papá, ¿estás bien? Papá, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Pues déjame, Mauricio, yo no soy ningún inválido. Continúa, por favor. Necesito que me autorices la contratación de una relacionista pública. Alguien que me colabore con los contratos con las HAL. Sí, sí, está bien, Lars. Haz las cosas como mejor te parezca. Y ahora déjame hacer una llamada confidencial. Dígame, doctor. Comuníqueme con Daniel Espinel. Sí, señor. ¿Y qué le digo? Dígale que nos encontramos inmediatamente en mi casa. Y que... salgo para allá. Sí, doctor. Voy a darte mi respaldo en esta empresa. Pero lo hago por Mauricio, que me dijo que realmente te necesita. Me lo aseguró. Que te quede claro, Carolina. El hecho de ser mi sobrina no te da prerrogativas. Vas a ser una empleada más. ¿Qué es el amor? Las alas, las cadenas. ¿Qué es el amor? Las alas, las cadenas. Pero... Ay, para una pared, sí que vamos a irnos juntos. Nadie contesta. Las citas a las 3 estamos retrasados. Que no, quedaron de avisarnos del cambio. Esperemos. Mira, Fresca, yo voy a la casa enorme y averiguo qué fue lo que le pasó. Y vuelvo enseguida, ¿listo? Está vieja aquí. ¡Sara! Tienes todo lo que busca un productor. Esa mezcla entre ingenuidad y erotismo, porte, carisma internacional. Ay, Willy, por favor, déjese de idioteces, hombre. Llevamos media hora aquí y no pasa absolutamente nada. ¿Dónde está el productor? Todo a su tiempo. Frank Miranda es un tipo muy ocupado. Ahora volvamos a lo nuestro. He pensado mucho en cómo vender tu imagen. Debes ponerme mucha atención, Pablito. Un manager es como un padre para su pupilo. Debe llegar el momento en que creas realmente en mí. Hombre, todo eso suena muy bonito. De verdad, pero es que yo no veo al productor aquí. Bueno, también es cierto que ni Alex ni Sara llegan. Ellos van a llegar, pero a mi apartamento. Frank Miranda también va a llegar allá. Bueno, y vámonos antes de que nos coja la noche. ¿Pero cómo así? Si ellos quedaron de llegar aquí, Willy. Mi secretaria ya les contó el cambio de planes. Vamos. ¿Qué es lo que quiere? Tengo una cita. Su productor puede esperar, Sara. ¿Productor? ¿Usted cómo sabe que la cita es con un productor? En la familia hay grandes preocupaciones por Pablo.
Ya no sabemos cómo ayudarlo más en su carrera. Y desafortunadamente todo lo que hemos intentado ha fallado. Pero eso no implica que Pablo no pueda utilizar la herencia de su abuelo en lo que le plazca. Ay, mira, a mí no me interesan ni las herencias ni los rollos de esa familia. Pablo tiene que impulsar su disco, invertir en su imagen, contratar gente que trabaje para él. Y él tiene el dinero. Lo único que tiene que hacer es vencer su orgullo. Hay una oferta de compra por las acciones de Pablo en Cerro del Toro. Pues si eso fue lo que vino, ya puede devolverse, porque yo no soy ninguna paloma mensajera de nadie. Esto no es ningún mensaje, Sara. En sus manos está que Pablo pueda vencer ese orgullo. Pablo ya no es ningún bebé y tiene que empezar a pensar en su disco. Esa es una responsabilidad suya. ¿Y Alex? A Pablo únicamente le interesa relacionarse con los mejores, Frank. Por eso queremos oír tu propuesta. Bueno, Frank, yo sí he oído hablar de Epidemia. Sí, así es, Pablo. Bajo mis consejos, este grupo se ha ido consolidando. Salen de gira para Europa el mes entrante. ¿Y desde cuándo los promociona usted? ¿Te lo dije o no te lo dije, Pablo? Frank es todo un productor. Yo no te iba a salir con cualquiera parecido. Bueno, ¿qué les parece si le vamos dando lectura al contrato? Recuerden que tenemos una agenda apretada. Bueno, para eso yo sí prefiero que lleguen Sara y Alex. Pablo, Pablo, lo que es conveniente para ti es bueno para ellos. Además, con todo respeto, no es buena tanta dependencia. En este negocio no hay amigos, solo alianzas, y se hacen por conveniencia. Ay, ¿pero cómo así que salieron? Desde hace rato. ¿Qué quiere que haga, señorita? Pues que nos diga a dónde se fueron, niña. Mire, Willy Ricardo necesita urgentemente este cassette. ¿Usted se va a responsabilizar de que él pierda un contrato porque no nos quiso decir dónde está? Daniel, ¿cuánto cuesta producir un disco? ¿Un disco? Sí, un compact, un cassette, cosa de esas que hacen. Los soñadores, los músicos ilusos como tu hijo Pablo. Bueno, ya que Pablo no quiere manejar la empresa, pues que siga adelante con la música y se convierta en empresa a él. Pero eso es lo que ha tratado de hacer todo este tiempo, Felipe. Mira, yo quiero saber cuánto vale grabar un disco con los mejores músicos, en los mejores estudios, con las mejores casas disqueras. Quiero que se distribuya por todo el continente. Quiero que haya conciertos, que haya giras. Quiero un lanzamiento de primera. Quiero que se cumplan los sueños de mis hijos antes de que yo me vaya. Felipe, ¿no crees que eso es demasiado pedir? Paso. Pablo, por favor, no hagas esperar a Frank. El tipo está furioso con tanta demora. Ya leíste el contrato. Fírmalo de una vez. Carolina sabía la cita con el productor. Esa familia está detrás de todo esto. Si Pablo firma ese contrato, entonces se van a salir con la suya. ¿Cuándo vamos a tener que cargar con esa pesadilla de esa familia? ¿Qué es el amor, el cielo y la fundación?